Otra vez Rodríguez con el córner, saca la pelota a la defensa de Nacional, la toma Fernández, la perdió. Atención que va Lucas Rodríguez, Lucas Rodríguez hasta el fondo, tiró. ¡Gol! ¡Gol! La torca de Lucas Rodríguez, del número 18, llegó para definir una pelota que Fernández no pudo nunca sacar en el área. Quiso salir jugando, se la pelaron, se la afanaron, le quedó a Rodríguez, que encaró desde la derecha del área, para después tirar un balón sobre el arco del Chino Rochet. Pasa a ganar Torque a los 46 de la primera parte por Lucas Rodríguez y el rebote en Almeida que termina descolocando al arquero. Pasa a ganar el equipo ciudadano, 1-0 el Francini. Otro golazo de Fútbol por Galaxia en la 105.9. Esta vez no pudo Rochet porque el remate de Lucas Rodríguez se desvió en Almeida. Perdió la pelota cuando quiso salir jugando Fernández y eso le da la posibilidad al equipo celeste, que la primera media hora había sido más que Nacional, después reaccionó un poco el tricolor, ponerse en ventaja cuando terminaba ya el primer tiempo. En el mejor momento de Nacional en el partido, Torque forzó dos córneres consecutivos. En el primero, Peña obligó al córner. En el segundo, la recogió Lucas Rodríguez cuando nadie Nacional se daba cuenta de la importancia y de lo que quemaba esa pelota. Lucas Rodríguez con un buen zapatazo, un buscapié de esos que va adentro tras un rebote o para sacarla complica mucho. En definitiva, la pelota se introduce en el arco Nacional y a los 46, en el primer minuto de los dos de descuento, Torque pone cifras arriba en el marcador. Está arriba 1-0. Ya voy, Bermúdez, centro al área, saca la pelota al fondo del conjunto de Torque. Viene ahora la respuesta por parte del equipo ciudadano. Va la bola sobre el círculo medio para Allende. Allende para Bautista Cejas. Se viene Cejas, va a pisar el área Cejas. Lo va a encarar a Guzmán Corujo. Cejas para adentro, tiró. ¡Gol! ¡Gol! De Torque Cejas. Cejas, intuición del relator, la pelota salió desde la mitad de la cancha, cuando estábamos a punto de seguir hablando de la jugada anterior, Torque la manejó muy bien, le llegó a Cejas, y este muchacho que lo encaró a Guzmán Corujo, lo amagó para afuera, le hizo un nudo y definió por adentro, tirando con pierna derecha al medio del arco, para decretar el segundo tanto, a los 13 minutos, Torque saca otra ventaja más, duplica diferencias, ganan el Francini 2-0 ante Nacional, Cejas lo hizo. Otro golazo de Fútbol por Galaxia en la 105.9. Estupenda maniobra de Cejas, amagó allí en el mano a mano con Corujo, amagó ir para afuera, enganchó para adentro y sacó el remate de derecha al segundo palo para vencer la resistencia del arquero Rochet y poner 2-0 a Torque en ventaja. Si era difícil para Nacional remontar el 0-1 como estaba el partido, mucho más ahora, perdiendo por dos goles. A falta de que confirme el VAR si esto es válido o no, hace un minuto atrás el cabezazo de Pereira era el segundo para Torque, dio en el vertical derecho del arco de Rochet. Un minuto después, el Bautista Ceja, con una jugada realmente formidable, decreta el tanto que ahora se confirma con el VAR y con el arbitraje del señor Cristian Ferreira. Pone cifras holgadas en el marcador Torque, que no las tenía todas consigo en el arranque de este segundo tiempo, pero que con enjundia se tiró arriba a buscar a sacárselo a Nacional de encima. ¿Cuántos problemas que está teniendo el triángulo final de Nacional, donde ya empieza a dudar hasta guardameta Rochet? Estás escuchando Fútbol por Galaxia en la 105.9 con el relato de Marcelo Sansó, con una presentación de Antel, con tu nuevo plan de 6 gigas, triplicás los gigas por un año. 2 ataca Torque, ya voy, Bermúdez, viene con la pelota Teuten, corre por el sector zurdo, domina Andreu Teuten, Teuten tira para Rodríguez, Rodríguez con la pelota, Rodríguez se frena, Rodríguez tira para Teuten, Teuten va colocando para el número 22, Allende, Allende para Rodríguez, Rodríguez corrió, llegó, mandó el centro, Pisiquilo, ¡gol! ¡Gol! De
Torque Pizziquilo. El golpe de cabeza del número 5, entrando por el segundo palo, después de un centro que vino desde la izquierda, un rebote, cobró altitud la bola y Pizziquilo fue más rápido que el lateral y que el defensor de Nacional para meter la cabeza y ponerla contra el palo. Si alguna duda quedaba, a los 22, Torque, que se da un festín en el Francini, marca el tercero, liquida el partido, le va a ganar por fin a Nacional. Torque 3, Nacional 0. Otro golazo de Fútbol por Galaxia en la 105.9. Se fue Lucas Rodríguez, el centro fue cabeceado por el hombre de Nacional, la borda, la pelota se elevó y cayó justo donde venía Pizziquilo. No había nadie de Nacional. El cabezazo de Pizziquilo se mete en la valla y ya esto es un hecho. Le va a ganar Torque por primera vez a Nacional y es un durísimo golpe para los tricolores antes de los clásicos de Copa Sudamericana y pierden la primera posición de la apertura. Apareció el tercer tanto de Torque. Y no sorprende esto porque si hay un equipo en cancha, un equipo como tal, es el conjunto citadino, el que luce de celeste. Nacional son 11 voluntades, cambios constantes e incesantes que manda el técnico Capucho, entre ellos sacar al hombre que ha sido absorbido toda la tarde-noche de hoy. Hablamos de su capitán Gonzalo Bergesio. Reitero, el triángulo final de Nacional, Sergio Roget, Corujo y Matías Almeida, recibieron y absorbieron 3 goles prácticamente que en el corazón del área, y otra que salvó el guardameta Roget. Con ese tipo de dificultades, no puede extrañar que Torque, que tiene el libreto recontra bien aprendido, se esté llevando este partido. Estás escuchando Fútbol por Galaxia en los 105.9 con el relato de Marcelo Sansó, presentado por Entel. Con tu nuevo plan de 6 gigas, triplicas los gigas por un año. Acá viene Nacional.